Arzu, pero voy a matarte cuando te vea. ¡Maldita! Shh. Soy yo, no temas. ¿De dónde vienes y qué haces aquí? No haga ruido, vámonos ahora. Pagarás por esto, Arzu. Por todo lo que has hecho. No, no está abajo. Ya revisé todas las habitaciones. No está en ningún lugar. Hijo, yo no conozco muy bien este lugar. Ella no está aquí, lo sé. Debo encontrarla, Baisel. Y juro que le haré mil veces lo que le haya hecho a mi sobrina. Seguro se fue como la cobarde que es. Deberíamos ir a buscarla todos al bosque. Arzu siempre logra escapar. Se va como el viento, sin dejar huella. Anda, vamos a encontrarla. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué están haciendo en mi casa? ¡Respóndanme! ¡Habla! ¡Dime dónde está! ¿De qué estás hablando? ¡Suéltame! ¡Shh! ¡Mírame! Nosotros haremos las preguntas. Dime, responde, ¿dónde está Arzu, ¿Arzu? ¡No sé dónde puede estar! Mira, responde, no me hagas lastimarte. ¿Dónde está? ¡Dilo! ¡Shh! ¡Responde! ¿Dónde está? ¡Dinos ahora! Ya les dije que no lo sé. ¿Por qué no entiendes eso? ¡Dime la verdad! ¿Dónde se oculta esa loca mujer? ¿Dónde está? ¿Dónde está Arzu? No sé nada de ella. Tampoco sé en dónde está. ¿Por qué piensas que estaba aquí? ¡Búscala en un manicomio! Mira, si no me dices la verdad, te mataré justo aquí sin importarme nada. ¡Habla! ¡Suéltame! ¡Selim! ¡Selim! ¡Habla! ¡Selim! ¡Selim! ¡Suéltalo! ¡Ya, suéltalo! ¡Ya, bien! Ya basta. Quédate ahí, hijo. Cálmense, ya. Selim, él no lo sabe. ¿En qué estás pensando? ¿Piensas matarme en mi propia casa? ¡Lárgate de aquí! ¡Hazlo! Escúchame. Espero que digas la verdad. Porque si me entero que estás ayudándola, te mataré. Oye, Selim. Vámonos, amigo. La encontraré. ¡Arzu no podrá escapar ahora! Tranquilízate. Selim, cálmate. No está aquí. Mejor vámonos. No. Yo sé que está cerca de aquí. No me iré hasta encontrarla. Ya, vamos, amigo. La buscamos por toda la casa, en todas las habitaciones. No hay duda de que no está aquí. Baisel, aún no buscamos en el jardín. ¿Hay algún lugar donde pudiera esconderse? Tiene una bodega que está cerca. Está hecha un desastre. Bien, entonces hay que buscarla. Bien. Nadie nos está siguiendo. ¿Por qué estás tan seguro? Nadie nos vio salir. Ellos estaban muy ocupados buscándote en la casa. Dime, ¿por qué me fuiste a ayudar? ¿Ah?
¿Estás siguiéndome? Eso, pasea con tu hija. Disfruta estos últimos días. ¿Dónde estás, Findy? ¡No te escondas! Mira, yo quiero jugar contigo. Anda, Findy, sal de donde estés. ¿Estás aquí, Findy? ¡Ven conmigo! ¡Me molestaré si no vienes aquí ya! Este es el fin. Te mataré. Pregunta, ¿cómo me encontraste? ¿Eso es tan importante? Claro que sí. Es extraño que me ayudes a escapar cuando no te conozco. Pero si ya nos conocemos, ¿acaso no recuerdas el café? No, en verdad no recordaba. Para mí no fue importante, no fue nada para mí. Eres una mujer que necesita ayuda. Decidí ayudarte. Podrías agradecer, ¿no? Prefiero que me ayude alguien en que pueda confiar. Gracias. Ahora somos amigos, así que creo que puedes confiar en mí. ¿Crees que soy tu amiga solo por un café? Qué triste, ¿eh? Debes estar muy solo. ¿Sabes? Es curioso que lo digas a decir verdad, porque no había nadie más que quisiera ayudarte. Mi pequeña Elif, ¿en dónde estás? Elif. Alá, ayúdame a encontrar a mi hermosa hija sana y salva. Protégela, Alá. La encontraremos, no pierdas la esperanza. Melek, ya cálmate, amiga. Sé que la encontraremos. Elif está bien, descuida. Abuela, ¿quieres que la busque afuera? Quizá Elif esté en el jardín. No, cariño, no quiero que te pierdas tú también. Zeynep, ¿Selim no te ha llamado todavía? ¿Por qué no le llamas? Lo haré. Tranquila. Descuida, ella está bien. Señor, protege a Elif. Te lo ruego. Estoy llamando, pero no responde. Tal vez no la escucha. No
puedo quedarme aquí sentada. Detente. ¿A dónde vas? No puedo esperarme aquí sin hacer nada. Mele, ¿qué crees que haces? ¿A dónde vas? Detente. Déjenme ir a buscar a mi hija, por favor. Mi hija me necesita y debo encontrarla. Está bien. Bien, iremos juntas a buscarla, Mele. Claro. Oye, Feride, toma su otra mano, por favor. Anda. Tranquila. Vamos, Mele. Con cuidado. Señor, ayúdanos a encontrarla. Ten cuidado. Estoy bien, pueden soltarme. ¿Estás segura? ¡Elif! ¡Hija! Bien, búsquenla por allá. Nosotras la buscaremos atrás. ¡Elif! ¡Elif, ¿dónde estás, cariño? ¡Vuelve, Elif! ¿Dónde estás? ¡Elif! ¿Puedes escucharnos? ¡Dime! ¿Dónde estás, hija? ¿Estás por aquí? ¡Elif! ¡Hija, ven! Melek. Mira, si Elif estuviera cerca de aquí, ya habría escuchado nuestras voces. ¿Por qué no entramos mientras los demás buscan? Anda. No, Zeynep. No me iré hasta encontrarla. ¡Elif! ¡Elif! Mamá. ¿Dónde estás, Elif? Aquí. ¡Elif! ¡Elif! ¿Dónde estás? ¡Vuelve! Guarden silencio. Mamá. ¿Lo escuchan? Es la voz de mi pequeña. ¡Elif está cerca! ¡Elif! ¡Hija! ¡Aquí! ¡Elif! ¡Elif! ¡Cariño! ¡Elif! ¡Mamá! ¡Elif! ¡Hija! ¡Cariño! Aquí estoy, hija. Descuida. No está. No sé en qué lugar podría estar. ¿Y crees que él no nos mintió, hijo? ¿Eh? ¿Será verdad que no sepa en dónde está Arzu? Sí, papá. Es seguro que se llevó a Elif a un lugar distinto, es obvio. Piensa, ella sabría que vendríamos aquí primero. Bueno, no sé. No sé en dónde más buscar. ¿Es Zeynep? ¿Zeynep? Selim, encontramos a Elif. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde fue? Te lo diré cuando vuelvas. ¿Qué? ¿Qué pasó? Oye, ¿qué dijo? Elif está en casa. Oh, Ala, gracias por ayudarnos. Oh, ¡qué bien! ¡Al fin! Está bien, Zeynep. Iremos enseguida, cariño. Cariño, Elif está agotada. Oye, Melek, deberíamos llamar al doctor. Despierta, amor. Háblame, Elif. ¿Qué fue lo que te pasó? Anda, Elif. Abre los ojos, por favor. Despierta, hija, ¿sí? No, no podemos esperar. Zeynep lo dijo. Debemos llamar al doctor. Vean, despertará. Sí, está abriendo los ojos. Hola. ¿Madre? Hola, mi amor. Soy yo. ¿Qué pasó, mamá? Elif ha
dónde fuiste? Estábamos muy preocupados. Incy, espera, ¿sí? Elif no puede responder ahora. Seguramente Elif tiene mucha sed. Iré a traerle un vaso con agua. Mi hermosa nieta, estoy muy agradecida con el Señor por haberte encontrado. Melek. Selim. Volvimos tan rápido como pudimos. Y dime, ¿dónde estaba? ¿Qué pasó? No sabemos tampoco qué pasó. Elif acaba de despertar. Oye, Melek, ¿pero dónde la encontraron? Bueno, la encontramos muy cerca de la entrada, Murat. Pero, ¿la buscamos en ese lugar? No sé qué pasó, también estoy sorprendida. Qué extraño. Como sea, sabremos cuándo se recupere. Esperaremos a que nos diga. ¿La cabaña te pertenece? ¿Podré estar segura aquí? Es un lugar seguro, así que descuida. Cálmate, la cabaña es mía y nadie sabe que existe. No te preocupes, nadie podría encontrarte. Siéntete cómoda, como en casa. Puedes descansar aquí. Creo que todo es muy extraño. Buscamos por todas partes. No sé, quizá no la vimos, puede ser. Puede ser que algo la asustó y se escondió. Tal vez, pero estaba cerca. Y podría escuchar nuestras voces y volver con nosotros. Elif no es así. ¿Por qué Elif se escondería? No entiendo. Oye, Tulay. Debemos pensar por qué se fue. Creo que es lo importante saber en dónde estaba. ¿Qué hizo antes de irse? Él tiene razón. Elif fue a ponerse su uniforme. Así que, ¿qué razón tendría una niña para salirse sola al bosque? Digo, ¿por qué cruzó la puerta? ¿A dónde iba? Bueno, llevaré a Elif a su habitación ahora. Mi hija necesita descansar. Sí, Melek, claro. Hazlo. Elif está bien, ¿verdad? Di que sí. Descuida, Incy. Elif solo está cansada. Tal vez mañana nos diga qué sucedió. Mamá, ¿dormirás conmigo esta noche? Por supuesto, hija. Dormiremos juntas. Vámonos. Hijo, hasta ahora puedo preguntarte. ¿Qué pasó? Dime. ¿Encontraron a Arzu? Fuimos a su casa. Nadie atendió la puerta. No nos quedaríamos afuera. Rompimos la puerta para poder entrar. ¿Y Arzu estaba ahí? ¿La encontraron? No, digo, no lo sé. Serdar nos dijo que no estaba. Entonces él sabe algo. Dijo que no, madre. ¿A qué te refieres? ¿Serdar sabía que Arzu salió de ese hospital? No sé. Arzu debe estar quedándose ahí. Hijo, ¿qué sabe él? Bueno, madre, nos dijo que no sabe nada de Arzu. Dijo que estaba en el hospital. Estoy seguro que Arzu es la responsable de lo que pasó. Selim, si Arzu quisiera lastimar a Elif, ¿por qué lo haría tan cerca de aquí? No lo sé, Zeynep. Esa mujer siempre nos da problemas. Linda, iré a ver a Elif, ahora vuelvo. ¿Está dormida? Así es. Selim,
traeré el termómetro mientras estás aquí. Vendré a tomar su temperatura en un momento. Suélteme. Por favor, déjeme ir. Mamá, no lastime a mi mamá, por favor. Déjeme ir. Elif. Elif, nena, ¿me escuchas, mi vida? Sí, mi mamá está bien, ¿verdad? ¿En dónde está? Descuida. Tu mamá está bien. Y todos estamos aquí. No tienes de qué preocuparte. ¿Tú estás bien? Dime, Elif. ¿Puedes decirme dónde estabas, princesa? Nena, ¿por qué te fuiste? Yo no puedo. Ya no puedo recordarlo, tío. No lo sé. ¿Te fuiste con alguien? No puedo recordar nada ahora. Dime, ¿por qué preguntaste si tu mamá estaba bien? Arzu. La señora Arzu. ¿Arzu? ¿Te sacó de la finca? Elif, anda, cariño, dime la verdad. ¿Fue Arzu quien te hizo esto? No lo sé. No puedo recordarlo. ¿Selim? Amor, ¿qué haces en el sofá? No pude dormir. Oh. Oye, ¿te sientes mal? No puedo dejar de pensar en lo que pasó, Zeynep. Mi amor, Elif está segura aquí. Está en casa, ya no te angusties. No quiero que esto vuelva a suceder. Y no puedo calmarme. ¿Qué pasaría si...? Silencio, no pienses en lo peor. No me gusta verla así, tan indefensa y asustada, Zeynep. Anoche, Elif me dijo algunas cosas. Melek no estaba cuando hablamos. Bueno, ¿y qué fue lo que Elif te dijo? Dime. Así es. Elif tenía una pesadilla. Preguntó por su madre. Me preguntó si Melek estaba bien. ¿Pero dijo algo más, Elif? Despertó. Y seguía estando asustada. Así que intenté tranquilizarla. Seguía preguntando. Me pareció muy extraño, Zeynep. Ay, Ala. Qué triste, tuvo una pesadilla donde lastimaban a Melek. Bueno, pero entonces, ¿qué más te dijo? Así es, Zeynep. Todo lo que pensé resultó ser verdad. ¿Qué dices? Elif mencionó el nombre de Arzu.
¿Arzu? ¿Arzu fue quien se llevó a Elif? Bueno, no sé. Digo, solo dijo el nombre. No dijo nada más. No pude preguntarle porque estaba muy agotada y dijo que no lo recuerda. No es coincidencia que tuviera una pesadilla y dijera el nombre. Me preocupa. No dejé de pensar en eso por toda la noche. ¿Qué vamos a hacer, Zeynep? Oye, amor. Elif ya está segura, Selim. Ya no te molestes. Mira, nada malo le pasará, te lo aseguro. Debemos ser cuidadosos desde ahora. Nadie va a lastimarla, créeme. Volveré enseguida. Sí, mis sospechas eran ciertas. Tú eres responsable de esto, Arzu. ¿Estás bien? ¿Qué ocurre? ¿Qué haces aquí? Cálmate. Todo está bien. No temas. ¿Tuviste una pesadilla? Así es. Horrible. Muy mala. Qué pena. Me pregunto qué habrás pasado para tener ese tipo de pesadillas. ¿Qué hay ahí? Te traje comida. Descuida. La compré en una villa cercana. Nadie te siguió hasta aquí, ¿verdad? No te preocupes. Además, nadie sabe que estás aquí. Prepararé el desayuno en un momento. Hola, Selim. Omid, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué se te ofrece? ¿Hay algún problema? No, descuida. Yo solo quería pedirte un favor, Omid. Claro. Quiero saber si podrías asistir a la reunión en lugar de mí. Pero me dijiste que tú asistirías, Selim. ¿No puedes ir? No podré ir. Te lo explicaré después. Sí puedes, ¿verdad? Yo... ¿Sabes? Me dijiste que lo harías, así que decidí hacer algunas auditorías, Selim. Ah, ¿sí? Pero si te urge... Está bien, descuida, no hay problema. Bien, agradezco tu comprensión. Te lo agradezco. También quiero café. Hola, buen día. ¿Y dónde estuviste? Salí a cenar con mis amigas. ¿A qué hora volviste? Después de medianoche. No te escuché. Me quedé dormido temprano. Ni siquiera lo noté. ¿Viste la puerta, verdad? Un hombre vino a buscar a Nekdet. ¿Sí? Sí. Me alegro que no lo vieras. ¿Sabes? El sujeto hizo un desastre porque Nekdet le debe. Descuida, no volverá a venir porque ya me encargué. No lo veremos otra vez. Supongo que no dejaste que se fuera, ¿verdad? Sí, así es. Y ahora está en su tumba. Ya me cansé de lidiar con los problemas de un muerto, ¿sabes? Descuida. Te tengo una buena noticia. No debemos preocuparnos. Hablé con el arquitecto. Dijo que terminará en menos de lo que esperaba. ¿No te alegras? Pronto nos mudaremos a la nueva casa, mi vida. ¿No quieres irte ya de este lugar? Al fin podremos tener paz y tranquilidad. ¿Sabes? La nueva casa es aún más grande que esta. Y tan pronto como... ¿Y ahora por qué me hablas de esto? Bueno...
bueno, pensé que te gustaría saberlo. Si quisiera, te preguntaría. Como puedes ver, el tema no me importa. ¿Pero qué le sucede? Ay, ¿ahora qué? Ya no tiene batería. No puede ser si lo cargué hace 2 horas. Necesito el cable. El café está listo. Perfecto. Sin azúcar, como te gusta. Te lo agradezco. ¿Y ahora qué tienes? Estás muy animada, Suman. ¿Eh? ¿A qué te refieres? ¿Sabes? El café siempre me alegra el día. A mí también, pero estás diferente. Esta mañana hay algo distinto en ti. ¿A qué se debe eso? Dime. ¿Por qué te sorprendes tanto de esto? ¿Crees que tengo mal humor? Vamos, no fue lo que dije. Por favor, no te molestes ahora. ¿Está bien? Siempre estoy feliz. Y alegras mi vida. Lo haces con tu sonrisa, ¿sabes? Tómanos una foto. Tendremos una foto tomando café. Pero no tiene batería. Iré a buscar el cargador. ¿El mío está aquí? Sí, pero de todas formas debo cargarlo. Iré por el cable. Espérame. ¡Ah! ¡No te levantes! ¡Descuida! Yo iré a buscarlo. Ahora vuelvo. ¿Quieres algo más? Dime. Estaba al lado del mío. Ahí lo tienes. Erku, te iré a buscar mi teléfono ahora, ¿sí? Ahora vuelvo. ¿Está bien? No tardo. Claro, sí. Yo conectaré el mío. ¿Dónde lo guardaré? Sí, Erkut no lo encontrará aquí. Mencionó Arzu. Lo escuché claramente. Pero ella no estaba consciente aún. Tal vez... Sí, lo sé. Como lo dije, Elif tuvo una pesadilla. Preguntó si su madre estaba bien, entiendan. Pobre de mi pequeña. Quisiera saber qué cosas pudieron pasarle. No pude dormir anoche. No podía dejar de pensarlo una y otra vez. ¿Y saben? Todo indica que Arzu es responsable de esto. Sí, pero mi amor... No podemos comprobarlo y no sabemos qué fue lo que pasó. Sí, pero ¿qué más pruebas necesitamos para probarlo, Zainep? Hijo, cálmate. Pero no puedo calmarme, mamá, compréndeme. No puedo dejar de pensar en ella. Esa mujer logró salir de ese hospital mental. No me calmaré hasta que pague. Arzu nos debe dejar en paz. Mi amor. Oye, sí, entiendo, pero ¿no crees que deberíamos esperar a que Leaf lo recuerde? Zainep. Nadie más que Arzu puede ser la culpable. Solo ella haría tales cosas. Arzu está obsesionada con Elif. Hijo, escucha a Zeynep, es verdad, no hay pruebas. Cálmate, Selim, no quiero que intentes algo y te pase algo malo. No diga eso. Está bien. Pero sé bien que Arzu es la culpable de lo que ocurre. No me queda duda de eso. Selim... Selim no entiende. También creo que es verdad, pero no quiero que haga nada impulsivo y se meta en problemas, Aliye. Sí, lo sé, Zeynep. También creo que es Arzu, pero no tenemos más pruebas. Selim debe calmarse y no pensar en esto. Ay, no. ¿Por qué?
Esa mujer solo quiere hacernos sufrir. ¿Hasta cuándo va a dejarnos en paz? Sí, lo entiendo, pero hoy no es posible. ¿Puede ser la próxima semana? Señor Mehmet, en verdad me apena no poder asistir. Por ahora me encuentro fuera de la ciudad. Por favor, señor, ¿sí? Está bien. Será cuando regrese. Gracias, señor Mehmet. Buen día. ¿Por qué haces esto? ¿Hacer qué? ¿Por qué haces esto por alguien que no conoces? Quiero que me des una explicación. Solo quiero ayudar, es todo. Mira, no creas que soy estúpida. No creeré una tonta mentira. En verdad, solo quiero ayudar. ¡Ya basta! Dime, el día que mi auto falló, apareciste donde estaba. Y sin que te dijera nada, tú solo empezaste a repararlo. Después, cuando más lo necesitaba, llegaste. ¿Cómo supiste dónde estaba? ¿Por qué me ocultaste en este lugar? ¿Ahora mentiste solo para quedarte conmigo? ¿Qué quieres de mí? Dime. ¿Qué intención tienes? ¿Quién eres? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué quieres? Gracias, pero me voy. No necesito tu ayuda. Arzu. ¡Suéltame! No te vayas, por favor. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¡Solo dime! No sé quién eres tú. No tengo razones para confiar en ti. No deberías temer de mí, Arzu. ¿Sabes? Me gustas desde que te vi. Y siento muchas cosas por ti. Hola, Hassan, ¿qué pasa? El señor Mahmoud está aquí. ¿Mahmoud? Es el ingeniero, señor. Es el especialista en agricultura. Está aquí. ¿Podría venir para hablar con él? Está bien. Espérenme, llegaré de inmediato.
Entra al auto, cariño. ¿Quién eres? Más bien, ¿quién eres tú? Ah, conoces a la niña. Te hice una pregunta. ¿Quién eres? ¡Responde! Oye, quería ayudarla. La encontré cerca. Solo quería llevarla a casa, ¿sabes? Está un poco asustada. Tal vez escapó de casa. Solo quiero llevarla de regreso. Sí, está bien. La conozco. La llevaré con la policía. ¿Cómo podría confiar en ti? Claro, ahora lo entiendo todo. Ese era su plan, pero no entiendo por qué lo hizo. La tumba está vacía. Hijo, ¿a qué se refieren? Anda, Melek, danos más detalles. ¿Y? Melek decía la verdad. ¿A qué te refieres? Elif no murió. Tuxé murió por tu culpa. ¿Estás feliz ahora? ¡Eres una maldita bruja! Escúchame, no volverás a tocar sus cosas. ¡Aléjate de ella! ¡No me vuelvas a poner una mano encima! ¡Arzu, lárgate de una vez! No iré a ningún lugar. Niñas, entren a casa. Ella es una maldita bruja, ¿no ves? Mi hija está muerta y es culpa suya. Todo es como lo pensé. Arzu está detrás de todo esto, lo sé. ¿Qué tantas monstruosidades has hecho, Arzu? No te saldrás con la tuya. No lastimarás a mi familia. No permitiré que le hagas daño a Elif ni a nadie más, Arzu. Arzu, yo... Perdóname. No era mi intención decirlo así. Lo siento, no debí decirte. Basta. Está bien, sí. No digas nada, por favor. Te agradezco por todo lo que hiciste, pero tengo que irme. Detente. Quédate. Ya, suéltame ya. Lo haré, pero antes escúchame. Cálmate, ¿sí? ¿A dónde irías? Confía en mí. ¿Podrías olvidar lo que te dije? No te vayas. Olvídalo. Yo no dije nada. Fijamos que nada pasó. Solo quiero ayudarte. Créeme. Estás más segura aquí. Quédate. Anda. Tu situación es difícil. Solo quiero ayudarte. No dejaré que pases esto sola. Quédate. Mira, yo me iré a otro lugar. Si eso quieres, solo dime. Llegar tarde. ¿Qué pasa, Elif? ¿Qué estás haciendo, hija? Me preparo para ir a la escuela. Pero, Elif, hablé con tu maestra, ¿sabes? Tienes un permiso especial para no ir hoy. Y yo también tengo el día. Estaremos en la finca. Estaremos todo el día en casa, nena. Çoğalım diyor içimdeki derdim, ellerimle biçim.
trying to keep